Bienvenidos a otra entrega de A Algo Habrán Jugado. Hoy les traigo un juego de barajas españolas. El primero que voy a reseñar y tal vez el último. Hoy les quiero hablar del truco argentino. El truco o truque en valenciano truc es un juego de naipes con baraja española originario de la comunidad valenciana. Muy difundido en España, América del Sur y parte de Italia debido a la expansión colonialista del Imperio Español. El nombre es de origen árabe y algunos lingüistas creen que es el origen etimológico de la palabra truco, debido precisamente a los ardides que se emplean en este juego. El truc de Valencia se juega en Valencia, Baleares, Murcia y en zonas limítrofes de Cuenca y Albacete, y en pueblos como Loarre y Viscarrués, en Huesca, donde recibe el nombre de truque. También en Palacios de Sil, en la zona del Alto Sil de León, en Fuerteventura, Canarias, y en Galicia. En este último caso, probablemente por influencia del retorno de emigrantes del cono suramericano. Pueden jugar 4, 6 u 8 personas, aunque la modalidad más extendida es la primera. Es un juego por parejas en las que las señas son imprescindibles. Las jugadas mantienen sus nombres en valenciano. En Baleares se juega una modalidad diferente a la valenciana. El truque se ha jugado en la huerta de Murcia desde hace siglos. Sería tema de debate saber si es un juego de origen morisco o si directamente lo trajeron consigo los primeros pobladores cristianos de la huerta, hace más de 500 años, que en su inicio fueron mayoritariamente catalanes y aragoneses. El truque de la huerta de Murcia está hoy en día en peligro de extinción y son muy pocos los que conocen las reglas, básicamente porque parte del juego consiste en no enseñar a jugar, al menos públicamente. Quien quería aprender tenía que hacerlo viendo jugar a otros. Es similar al juego que se juega en Valencia y en Baleares, pero cambia la jerarquía de las cartas y el vocabulario, aunque este último se mantiene fiel al original del habla de la huerta de Murcia, que a su vez contiene casi un 50% del léxico valenciano. Antiguamente este juego era muy popular y las parejas de truque se mantenían durante décadas. Tras el funeral de un compañero de juego, era muy habitual jugar una partida en su honor tras el sepelio. En la huerta de Murcia existían muchas variantes del juego, siendo la central y más difícil la conocida como truque de 12 figuras o de resto rematao. Es un juego exclusivamente para 4 personas, o sea, 2 parejas, y se juega únicamente con 22 cartas. Todo lo demás es sorprendentemente parecido a los otros truques, como el valenciano o el balear. Las señas, las palabras exactas para que una jugada tenga validez, los dos juegos que aquí se llaman de flores y truques, etc. El truco está muy extendido principalmente en el Río de la Plata, pero se conoce con variaciones en casi toda la Argentina, en Paraguay, en Uruguay, en el sur de Chile y en Brasil. El truco argentino es un juego de naipes jugado principalmente en Argentina, el cual se juega desde la época colonial tal y como consta en los registros históricos. Es una de las variantes del truco de Valencia y tiene ciertas similitudes con el póker en cuanto a la posibilidad de realizar estrategias mediante engaños. El juego consiste en un partido en el cual los jugadores se enfrentan y gana el primer jugador o equipo de jugadores que llega a un número determinado de puntos, que suelen ser 15 o 30, según lo determinen los participantes previamente. También suele utilizarse la modalidad de mejor de 3, donde el jugador ganador o equipo ganador del juego es el que gana 2 partidas o también llamados chicos, en una modalidad equivalente a los sets de los partidos de tenis. Un partido de truco consta de varias manos o rondas, en las cuales las cartas se reparten, los jugadores suman puntos y luego las cartas se vuelven a mezclar. Los puntos se suman venciendo al rival en cada mano o bien logrando que el rival rechace un desafío, ya que el juego se basa en jugar las cartas y a la vez desafiarse mutuamente, y así acordar cuántos puntos estarán en juego en cada enfrentamiento. En el año 2015 se creó la ASART, Asociación Argentina de Truco, que busca unificar a todos los jugadores del país bajo un mismo reglamento. La ASART planeaba realizar su primer torneo de la Liga Nacional este año 2020, pero fue cancelado debido a la cuarentena impuesta frente a la pandemia del COVID-19. El primer torneo se planeaba hacer solo para el área metropolitana del Gran Buenos Aires, para luego en los años subsiguientes
ir expandiéndolo al resto del país. El requisito indispensable que se pide para competir es que representen a un club con personería jurídica, ya sea desde clubes de fútbol hasta cualquier disciplina deportiva o sociedad de fomento de barrio. Así que ya saben, si quieren, si son parte de algún club de barrio, pueden irse anotando para ser los primeros en participar en la liga que se está formando. Yo les voy a dejar el link en la descripción para que ustedes puedan acceder a la página web y al Facebook de la ASART para que puedan ya ir averiguando. Y el año que viene, si todo anda bien, ya se estaría formando el primer campeonato argentino. Seguramente primero centrado en el área metropolitana de Buenos Aires y luego se va a ir expandiendo a medida que más clubes se vayan anotando y se puedan ir organizando ligas en el interior para luego al final poder hacer una liga a nivel nacional. Reglas del truco argentino. Las reglas que les voy a enseñar son las de la Asociación Argentina de Truco, que básicamente son las mismas que usé toda mi vida, pero puede que se diferencien de las que se suelen usar en vuestro pueblo, ciudad o barrio, ya que el truco suele ser un juego bastante regional y puede tener algunas pequeñas diferencias de un lugar a otro. Objetivo del juego: alcanzar 30 puntos necesarios para ganar un chico antes que tu oponente. El chico está compuesto por malas, los primeros 15 puntos, y buenas, los segundos 15 puntos. La partida se juega al mejor de 3 chicos y la misma se gana cuando un equipo consigue 2. Los naipes. El juego se desarrollará con barajas españolas de 40 naipes. Se excluyen los 8, los 9 y los comodines. Comienzo de partida. Para decidir quién comienza repartiendo, cada jugador elegirá una carta al azar del mazo dado vuelta. Quien saque la mayor de las cartas, según los valores del truco, será quien inicie repartiendo. El jugador que mezcla o baraja debe ofrecer el mazo al jugador contrario inmediato hacia la izquierda para que realice el corte. Una vez realizado el corte, el repartidor deberá entregar 3 cartas a cada jugador, comenzando el juego por el inmediato a su derecha, dando de a una carta a la vez. Una vez repartidas las cartas del mazo, debe quedar ubicado a la derecha del jugador que dio las mismas. Esto sirve para indicar quién es mano y para saber a quién le toca repartir la próxima mano. Las cartas poseen un valor y puntaje determinados para cada etapa del juego. Estas etapas se componen de 2 partes, envido y truco. Y una vez repartidas las cartas, se dará comienzo al juego. El jugador sentado inmediatamente a la derecha del repartidor, quien es mano, será quien juegue la primera carta. Luego, sucesivamente, los demás jugadores hasta terminar la primera ronda. Rondas del juego. La estructura del juego se compone de 3 rondas, una por cada carta entregada a los jugadores, donde es necesario ganar 2 de ellas para ganar la mano. El mecanismo de comunicación entre los integrantes de un mismo equipo se realiza mediante señas, siendo solo aceptadas las señas reglamentarias. Y acá hago un pequeño parate para hacer la aclaración. Esta regla es específicamente para la competencia, solamente se permite usar una serie de señas reglamentarias. Si ustedes juegan con personas así fuera de la federación, las señas pueden variar según la región e incluso según la persona. Por lo cual, si quieren aprender las señas reglamentarias, vayan directamente a la página de la Asociación Argentina de Truco y ahí las van a tener una por una explicadas cómo se tienen que hacer. El equipo que gana la primera ronda comienza jugando la segunda, siendo el equipo que jugó la carta de mayor valor quien debe hacerlo. Lo mismo ocurre en la tercera ronda. Básicamente, el que gana una ronda es el que tiene que jugar primero en la siguiente ronda. Al finalizar cada mano, será el turno de mezclar y repartir del jugador que está a la derecha de quien repartió el juego anterior, y así sucesivamente hasta terminar el chico. Como pasa con cualquier juego de cartas. Irse al mazo. Esto significa el abandono de la partida, dejando las cartas en el mazo de forma de que nadie pueda verlas. Un jugador podrá irse al mazo en cualquier momento del juego, es decir, en la primera, segunda o tercera ronda. Al irse al mazo, nada de lo que mencione o cante posteriormente tendrá validez, pero si su compañero continúa en la partida, todo lo que él mismo diga o cante será válido y defenderá los puntos del equipo en soledad. Es decir, que los partidos en equipos, cuando alguno de los jugadores se va al mazo, su compañero o compañeros podrán seguir válidamente jugando la partida.
Al irse al mazo, los puntos a jugarse serán considerados como no queridos. Si aún no finalizó el turno del envido, los puntos perdidos serán 2, uno por el envido y uno por el truco. Si ya hubiese finalizado el turno del envido, entonces irse al mazo solo representará la pérdida de un punto, o sea, el truco no querido. Irse al mazo tiene el mismo efecto que pasar, con la diferencia de quien ha pasado tiene la posibilidad de mostrar sus cartas a efectos de comprobar su puntaje en el envido, algo que no podrá hacer quien se haya ido al mazo. Las cartas apoyadas en el mazo ya no permiten revisión alguna, así como tampoco podrán retirarlas del mismo. Puntuación. La manera de anotar la puntuación se realizará haciendo sobre un papel cuadrados con una línea en diagonal, 5 puntos por cada cuadrado completo, con lo cual las líneas equivalen a un punto cada una. Los puntos obtenidos por cada equipo se anotarán al finalizar cada mano. Debe anotar durante todo el chico siempre el mismo jugador asignado a tal fin. Al completarse el tercer cuadrado hacia abajo, se debe trazar una línea horizontal, la que separa buenas de malas. Envido. La primera etapa de la mano la compone el envido, que consiste en sumar puntos con cartas del mismo palo, para lo que las mismas pueden sumar un valor determinado, comenzando en 0 hasta un máximo de 33 puntos. Esta etapa de la mano se juega exclusivamente antes del truco y antes de finalizar la primera ronda. Se considera finalizada la ronda cuando el repartidor apoya su primera carta. Una vez finalizada la primera ronda, no se podrá volver a jugar esta etapa, continuando a la segunda parte del juego, el truco propiamente dicho. Cualquier jugador, antes de apoyar su primera carta, podrá cantar el envido. Una vez apoyada la carta sobre la mesa, solo podrá volver a mencionar esta etapa para levantar la apuesta propuesta por su adversario. Si el repartidor, último jugador de la ronda, apoya su primera carta sobre la mesa, o cualquier jugador anterior a él canta truco y él mismo es aceptado o no, el juego carecerá de envido, por lo cual hay un tiempo válido para cantar el envido, y es desde que comienza la partida hasta que el último jugador, o sea el repartidor, apoye su primera carta. Esto significa que el envido puede o no ser cantado dependiendo de la estrategia de los jugadores. En el caso de que no se cante, no corresponde punto alguno para los jugadores y se pasa automáticamente a jugar la segunda etapa del juego, es decir, el truco. No hay envido si todos los jugadores han descartado su primera carta sin cantar envido. Valores de las cartas para el envido. Cada carta tiene un valor nominal expresado por el valor del naipe, del 1 al 7. Las únicas cartas cuyo valor es 0 son las figuras, 10, 11 y 12. Para el canto del envido, dos cartas, solo por ser del mismo palo, suman 20 puntos, más el valor nominal asignado. De tener tres cartas del mismo palo, se jugará el envido con las dos de mayor valor. Y aquí hago una aclaración, no es necesario que dos cartas sean del mismo palo para poder cantar el envido. Ustedes pueden cantarlo y mentir y no tener nada, la cuestión es que si el otro no acepta, ustedes se llevan un punto. Si el otro acepta, entonces hay que sumar las dos cartas, y de no tener dos cartas del mismo palo, lo que tienen que hacer es cantar el valor nominal de la carta más alta. Recuerden que las figuras valen 0, así que si tienen un 7 como el número más alto, tienen que cantar 7. Solo cuando tengan dos cartas del mismo palo es que suman el valor nominal de esas dos cartas más los 20 puntos extra. Aceptación. Una vez cantado el envido por alguna de las partes, la otra tiene la obligación de contestar esta propuesta con tres alternativas posibles: aceptar, no aceptar o subir la apuesta. Para aceptar el canto del envido se debe pronunciar la palabra quiero, siendo cualquier otra palabra inválida y cualquier número que se diga no surtirá efecto. En el caso de no aceptar se debe decir no quiero, aunque también es válido decir no se quiere, esto por una cuestión de vocabulario que se utiliza tradicionalmente. O también se puede cantar directamente truco, por lo cual se entiende que no se ha querido el envido. La tercera opción es la de subir la apuesta, utilizando a tal efecto los reenvidos posibles que aumentarán los puntos en disputa. Estos son envido, real envido y falta envido. En este caso se transfiere al otro equipo la obligación de responder siguiendo el mismo procedimiento.
quiero, no quiero, o directamente cantar truco y se entiende que no se quiere. Los cantos posibles se puede cantar directamente envido, o directamente real envido, o directamente falta envido. Se puede cantar envido y responder el otro jugador con envido, real envido o falta envido. Se puede cantar real envido y responder con falta envido. Se puede cantar envido, responder con envido y luego el primer jugador subir la apuesta con real envido. También tienen envido, envido, falta envido y envido, real envido, falta envido. En última instancia, la que por ahí lleva un poquito más de idas y vueltas sería envido, envido, real envido, falta envido. Estas son las formas de subir la apuesta y va a asignar diferentes tipos de puntaje. En líneas generales, el envido vale 2 puntos, el real envido vale 3 y todo lo no querido vale lo anteriormente cantado, o sea, lo que ya se haya querido antes. Con el canto del envido, por cualquiera de los equipos, automáticamente están en juego 2 puntos, que son los puntos que gana el que sume más. De no ser aceptado, corresponde solo un punto para el equipo que hizo la propuesta. Entonces, si se canta envido y se quiere, son 2 puntos, si se canta real envido y se quiere, son 3. Y cada vez que se termine cantando falta envido, el puntaje va a estar determinado por la tabla de puntuación y esto lo voy a explicar después. En el caso de no querer estos 3 casos, es un solo punto. Ahora, si se canta envido y se sube la apuesta con envido nuevamente, de quererse serían 4 puntos y de subirse la apuesta con real envido serían 5. De vuelta, recuerden, la falta envido al final siempre lleva un puntaje especial. De no quererse estos 3 casos, el puntaje sería de 2 puntos. ¿Por qué? Porque ya se quiso el primer envido. También se puede hacer con real envido, falta envido, donde de quererse es un caso especial, y de no quererse serían 3 puntos porque el real envido sí se quiso. Después tienen otra cosa un poquito más complicada, envido, envido, real envido. Son 2 más 2 más 3, por lo cual de quererse serían 7 puntos y de no quererse, como se quisieron los dos primeros envidos, serían 4. Con envido, envido, falta envido, de quererse sería un número especial y de no quererse también serían 4. También tenemos envido, real envido, falta envido, que de no quererse serían 5 y envido, envido, real envido y falta envido, que de no quererse serían 7 porque se han querido los dos primeros envidos y el real envido. Para el cálculo de puntos a otorgar por la falta envido, se deberá tener en cuenta la puntuación, es decir, si los jugadores se encuentran en buenas o malas. En caso de que ambos jugadores se encuentren en malas, se gana el partido directamente, por lo cual tengan cuidado de cantar la falta envido cuando todavía están iniciando la partida. Si algún equipo o jugador ya estuviese en buenas, corresponde los puntos que a este equipo o jugador le falten para ganar el partido. Es decir, para quien va ganando la partida en buenas, los puntos serán los necesarios para ganar el partido. En caso de ganar quien va detrás en el marcador, los puntos serán equivalentes a los que le falta al jugador que va adelante en el marcador para llegar a los 30 puntos. Canto. Debe comenzar por cantar o declarar su puntaje el primer jugador sentado a la derecha del repartidor, o sea, el que es mano. Aunque si alguno se le adelantara, también es válido. O sea, que si cantaste antes sin querer, embromate. En este caso, el equipo rival puede pedir que declare el jugador al que le correspondía su turno a efectos de poder deducir sus cartas. O sea, si vos escuchás cuánto tiene de envido, podés llegar a calcular qué posibles cartas podría tener. Cuando un jugador canta su puntaje y el rival con los propios no logra superarlo, no es obligación declarar su puntaje. Solo expresando son buenas es suficiente y así se transfiere el canto a su compañero, en caso que se estén jugando por equipos, quien podrá declarar en igual sentido si no supera el canto inicial, o bien declarar su puntaje si tiene una combinación mayor. Esta expresión es solamente a efectos de que el rival no pueda deducir sus posibles combinaciones para jugar el truco. Entonces, siempre está obligado a cantar el que es mano, pero si no se supera, se puede decir son buenas y ya está. Y si alguno se adelanta y canta sin querer, puede obligar al que es mano a cantar. Siempre el que es mano está obligado a decir qué suma de envido tiene. Cuando un jugador tenga en su poder 3 cartas del mismo palo,
jugándose, obviamente esto sin flor, cosa que explicaré al final. Para el canto del envido es obligación cantar la combinación de dos cartas que generen el mayor puntaje. O sea que si tenés un 5, un 6, un 7 del mismo palo, tenés que cantar sumando el 6 y el 7. Canto fallido. Cuando un jugador no haya escuchado bien o entendido bien el canto realizado por su oponente, puede solicitar que se efectúe la propuesta o declaración del puntaje nuevamente, siendo obligación del cantor volver a realizarlo en forma clara y con un volumen apropiado. Una vez aceptado el envido o cualquier combinación de este, el primer número que pronuncie cada jugador será válido y lo obligará a mostrar ese puntaje una vez finalizada la mano. Entonces, es importante, al final de cada mano, mostrar las cartas con las que se ganó el envido. Se está obligado a hacerlo. Si no se hiciere, entonces los puntos irían para el contrincante. Truco. El truco es la segunda etapa del juego. El mismo consiste en ganar dos de las tres rondas de acuerdo a la jerarquía, o sea, el valor, que para tal fin se le otorgan a las cartas. El valor de las cartas de mayor a menor es el siguiente. La de mayor valor es el as de espada, que vence a todas las cartas que le siguen. Luego viene el as de basto, le sigue el 7 de espada, el 7 de oro. Luego vienen todos los 3, todos los 2, los ases de oro y copa, todos los reyes, todos los caballos, todas las sotas, o también llamado paje o escudero. Luego viene el 7 de basto y copa, o sea, los 2 7 que quedaban. Finalmente, todos los 6, todos los 5 y todos los 4 que no sirven para nada. Bueno, para el envido un 4 es algo que por ahí sumado un 5, epa, tenés un 29 y quién te dice capaz que ganás. Pero fuera de eso, el 4 te lo metes en el... La jerarquía, o sea, valor de las cartas, estará dada por el orden antes mencionado, donde la primera en la lista mata a todas las de abajo y así sucesivamente. El as de espada es la carta con mayor jerarquía del mazo. Comienzo del truco. Como mencionamos anteriormente, cada mano se compone de tres rondas, una por cada carta en poder de los jugadores. Para ganar esta instancia de juego se deberán ganar dos de ellas. Gana la ronda la carta de mayor valor jugada en la ronda. Mano empardada. En caso de que la primera ronda quede empatada, lo que se le llama parda o empardada, comienza la segunda ronda quien sea mano. Esta mano la gana quien juegue la carta con mayor valor en la segunda ronda. O sea que si empatás la primera ronda, gana la mano quien gane la segunda. Si continúa el empate, se definirá por la carta de mayor valor en la tercera ronda. Y de vuelta, siempre que se empate una ronda, en la siguiente tiene que jugar primero el que es mano. En caso de que las tres rondas queden igualadas, ganará esa mano el jugador o equipo que sea mano, indistintamente de quien haya jugado la carta más alta. Las cartas jugadas no se recogen ni se enciman con las del rival, sino que se dejan boca arriba hasta concluir la mano. El canto del truco se podrá cantar en cualquier momento y por cualquier jugador. Si no se ha cantado truco en ningún momento del juego, ganará el equipo que haya ganado dos rondas. El puntaje obtenido a tal efecto será de un punto para el equipo. Aceptación del truco. Una vez cantado el truco por alguna de las partes, la otra tiene la obligación de contestar esta propuesta con tres alternativas posibles: aceptar, no aceptar o aceptar y subir la apuesta, lo que se le llama retrucar. Para aceptar el canto del truco se debe pronunciar la palabra quiero, siendo cualquier otra palabra inválida. Una vez aceptado, la potestad de retrucar le corresponde a quien ha aceptado, es decir, ningún equipo puede realizar dos cantos seguidos. En el caso de no aceptar, se debe decir no quiero, aunque también es válido irse al mazo directamente. Y la tercera opción, una vez aceptada, es subir la apuesta, o sea, retrucar, mediante el retruco. Cuando un equipo haya subido la apuesta, se transfiere la aceptación de la misma a otro equipo. Es decir, quien acepta es quien tiene la potestad de seguir retrucando, lo que comúnmente se le llama tener el quiero.
Para subir la apuesta luego de querer el retruco, se debe cantar vale 4. Puntajes. En el truco hay que seguir el orden del canto. Truco, luego retruco y por último vale 4. Este orden no puede saltearse ni alterarse y siempre se debe aceptar con la palabra quiero. Solo el bando que haya aceptado podrá retrucar nuevamente. Entonces, de aceptarse el truco y ganarse, se obtendrían 2 puntos. Si no se acepta, sería solamente 1. Si se aceptó el retruco, valdría 3 puntos. Y si no se acepta, el otro se llevaría 2 porque el truco sí se quiso. Y cuando llega a la instancia de vale 4, de aceptarse, equivaldría a 4 puntos. Y de no quererse, equivaldría a los 3 ya aceptados del retruco. Carta jugada. Una carta estará jugada una vez que el jugador la suelta sobre la mesa boca arriba. En esta instancia ya no podrá cambiarla. Si jugase 2 o 3 cartas y por error se equivoca en el orden, ya no podrá modificarse el orden en que cayeron en la mesa. Carta jugada antes de tiempo. Si por error o intencionalmente algún jugador juega una carta en un turno que no le corresponde, la misma será considerada como carta jugada. Cuando un jugador juegue 2 cartas al mismo tiempo, estas deben estar perfectamente visibles, es decir, que la carta de abajo debe notarse que fue jugada, aunque no se vea el valor de la misma. O sea, se tiene que notar que fue más de una carta. Si el jugador la tiene apoyada pero agarrada, todavía podrá modificar o realizar algún canto pendiente. Pasar. Cuando un jugador no quiere mostrar sus cartas en su turno para jugar, tiene la alternativa de pasar. Para ello, deberá mencionar la palabra paso y además colocar la o las cartas dada vuelta sobre la mesa. Ya no tendrá la oportunidad de volver a jugar en esa mano y lo que la persona diga no podrá tener validez alguna. Si hace esto antes de jugar su primera carta, se considera irse al mazo y esa mano la jugarán solo los integrantes del equipo que aún resten jugar. Si pasa en la segunda ronda, ya no podrá intervenir tampoco en la tercera. Como así tampoco las palabras que éste pronuncie, no serán de obligación para el equipo. Si el jugador que ha pasado acepta o no alguna de las invitaciones del truco y el jugador rival juega su carta a tal efecto, el compañero de quien pasó podría ratificar o rectificar la aceptación. Es decir, si pasaste o te fuiste al mazo, ya no vale nada de lo que digas. Ojo al piojo porque ahí es donde puede estar la trampita. Pasar, en síntesis, es como irse al mazo, con la diferencia de que si uno se va al mazo ya después no puede mostrar las cartas del envido. En vez de irte al mazo lo que haces, es decir, que pasas, pones las cartas sobre la mesa, dada vueltas para que no se vean, y una vez terminada la mano, las das vuelta y mostras el envido que tenías en el caso de haberlo ganado justamente. Si no, directamente te podés ir al mazo y no pasa nada. Cantar truco al 4. Como gesto de cortesía, no se le debe cantar truco o retrucar a un 4 en la ronda definitoria. Simplemente jugar la carta debido a que el 4 nunca puede ganar. Bueno, técnicamente no es nunca. Hay una posibilidad. En caso de estar empardada las rondas anteriores, el 4 podría, de empardar la tercera, ganar por mano, pero como esto es algo muy poco probable que pase, el criterio siempre será el mismo: no se le puede cantar truco al 4. Esto es una regla de la federación para los juegos oficiales. Vos, en realidad, juega como quieras, no hay problema. Modalidades del juego: existen dos modalidades de juego, individual y por equipos. La cantidad de jugadores puede variar entre 2, 3, 4 y 6 participantes. La individual, o sea de 2 jugadores, también llamada mano a mano, participan justamente 2 jugadores que se sentarán enfrentados. En la de equipos se puede jugar de a 3, lo que se llama truco gallo, donde un equipo de 2 juega contra 1, rotando siempre el que será el gallo, o sea quien juega solo. En el truco gallo, aquel que es el gallo justamente recibe 4 cartas en la mano y antes de empezar a jugar debe descartarse de una, o sea la que no le convenga. La partida de 4 jugadores es la de 2 contra 2 y los jugadores se sentarán alternados, quedando siempre uno enfrentado a su compañero. Esta es la modalidad más frecuente utilizada.
Finalmente tenemos la de 6 jugadores, también llamada Pica Pica, donde se tiene 3 jugadores contra 3 jugadores. Estos se sentarán también alternados. Y en este caso, el jugador quedará enfrentado a un rival para jugar lo que se denomina modalidad Pica Pica. Comienza la ronda, el jugador sentado a la derecha de quien repartió y así sucesivamente hasta el turno del repartidor, participando todos los jugadores, o sea, jugando en redondo. Cuando alguno de los bandos alcanza o sobrepasar los 5 puntos, el juego siguiente se desarrolla en pica pica, es decir, enfrentándose de forma individual cada jugador con el jugador que tiene sentado enfrente, o sea, mano a mano. O sea que en vez de hacer una mano todos juntos, lo que van a hacer es 3 manos jugando uno contra otro, o sea, mano a mano. El juego se desarrollará intercalando una mano de en redondo con una de pica pica. Esta metodología se utilizará hasta que algún equipo alcance o supere las 10 buenas, o sea, los 25 puntos en general. A partir de donde todas las manos volverán a ser redondas. Comienza el pica pica, el jugador inmediato sentado a la derecha del repartidor, quien será mano. Anotación. Los puntos obtenidos por cada jugador se anotarán para el equipo. Durante el pica pica, todos los cantos tienen el mismo valor que en las reglas generales, a excepción de la falta en vido, que vale 6 puntos en total, sin importar los cantos anteriores. O sea que de cantar en vido, real en vido, lo que ya sumaría 7, no te conviene luego cantar la falta en vido, a menos que quieras descontarte un punto porque sabes que vas a perder. Entonces ahí sí podría convenir cantar la falta en vido. Sanciones en el pica pica. Durante el desarrollo del pica pica, el resto de los jugadores no pueden ni deben realizar observación alguna, o sea, mostrar tantos del envido, sugerir aceptación o no de las variantes del juego, pasar señas, recordar las cartas jugadas, etc. Ni verbal ni gestualmente, para no influir en la decisión del compañero que está jugando. Cuando un jugador haya incurrido en alguna infracción en la modalidad pica pica, el equipo del jugador infractor perderá los puntos ganados y los mismos serán anotados al equipo rival. Si el equipo infractor además perdió la mano, entonces corresponderán 2 puntos adicionales para el equipo rival. Regla opcional. La flor. La flor es un modo opcional para ganar puntos. Antes de iniciar la partida debe acordarse si se utilizará o no. Básicamente la flor se logra cuando alguno de los jugadores tiene 3 cartas, es decir, toda su mano, del mismo palo. A diferencia del envido o del truco, una vez cantada la flor no puede ser rechazada por el contrincante, a menos que éste tenga también flor. En ese caso se cuentan los puntos de cada jugador de la misma forma que en el envido. En caso de que un jugador no cante la flor y se den cuenta los rivales, se le concederán los puntos al rival. O sea que es obligatorio cantar la flor si se tiene. Como dato de color, la probabilidad que un jugador obtenga una flor en una mano dada es ligeramente inferior al 5%. Canto de la flor. Si se canta flor, se indica que se tiene flor. Si el oponente no responde, se ganan 3 puntos. Si el oponente posee también flor, puede responder quiero, lo que eleva el puntaje en disputa a 4. O declarar que tiene flor pero que no desea arriesgarse, para lo cual debe decir no quiero, o también se utiliza la frase con flor me achico. Esto sirve para anunciar que se tiene una flor pero que se acepta como ganadora la del contrario. Vale aclarar que la flor siempre debe cantarse, de lo contrario los 3 puntos se sumarán al adversario. La contraflor se canta como respuesta a la flor y eleva la apuesta a 6 puntos. La contraflor al resto es el equivalente a la falta en vido y puede usarse para responder a la flor como a la contraflor. El puntaje en juego se calcula igual que en la falta en vido. De quererse la flor o cualquiera de sus respuestas, se procederá a contar los puntajes. Estos se suman de forma similar al del en vido, con 20 puntos de base y sumando los puntos de las 3 cartas. Recuerden que las figuras valen 0. De esta manera los puntajes pueden ir de 20 con 3 figuras a 38 con el 5, 6 y 7. Al terminar la mano, el jugador que tiene la flor ganadora deberá mostrar sus cartas antes de anotar los puntos. De no tener la flor o el puntaje cantado, los puntos irán al adversario. La misma penalización se aplicará si no muestra sus cartas.
Para acordar si se juega con flor o no, una vez iniciado el juego, se debe preguntar si se juega con jardinera, palabra común para referirse a la flor, ya que de decir flor se podría entender de que se ha cantado la misma, lo que podría costarle puntos. Entonces, si se canta la flor y se quiere, corresponden 4 puntos al ganador, y de no contestar o no quererse equivaldría a 3. La contraflor de quererse equivaldría a 6, y de no quererse, como ya se quiso la flor, equivaldría a 4 puntos. Con la contraflor al resto, no importa después de que se cante, ya sea de la flor o de la contraflor, los puntos a ganar estarán determinados por el puntaje del juego. De no quererse la contraflor al resto luego de aceptar la flor, se ganarían 4 puntos. Y de no quererse luego de querer la contraflor, se ganarían 6. La flor es una regla que a veces se utiliza y a veces no, y va a variar según la región. No siempre valen los mismos puntos, a veces vale solamente 3, a veces se puede subir a 4 de quererse, a veces la contraflor al resto equivale a todo el partido, por lo cual la Asociación Argentina de Truco decidió no incluirla en el reglamento oficial, porque, bueno, varía mucho y también, si bien es poco probable que salga una flor, asigna muchos puntos, puede desequilibrar un poco la partida. Igualmente la regla la doy porque es parte del juego y la verdad cuando te viene una flor decís quiero esos 3 puntitos, por favor. Y si el otro también tiene flor, se da una cosa maravillosa que pasa una vez muy cada tanto. Quedan ustedes jugar con flor o no. Eso sí, recuerden que si se canta flor no se puede cantar el envido, lo que hace es reemplazarlo. Así que ustedes deciden si juegan con jardinera o sin jardinera. Pero recuerden que para los partidos oficiales, la jardinera no se utilizará. Y esto es todo. Lo único que necesitan es un mazo de cartas españolas o bajarse alguna aplicación de truco argentino para el celular y, o la tablet o la computadora o entrar a una página. Hay varios lugares donde se puede jugar online, por lo cual no va a estar difícil. Para aquellos que quieran que muestre sus tableros hechos o recuperados en base a tableros que ya tenían o piezas que ya tenían, pueden mandarlos a algohabranjugado@gmail.com o si no, dejarme en un comentario el link para que yo me lo pueda descargar o pueda encontrar la imagen tirada por ahí y así la pueda agregar al video. En este caso están viendo un tablerito de serpientes y escaleras hecho por Carlos Mártir, al cual podrán seguir en Instagram si quieren. También van a encontrar tallas en arcilla de El Señor de los Anillos y también una serie de dibujos del mismo libro que está realizando en estos momentos. Y ya saben, si les gustó el video, pónganle like, dejen un comentario, suscríbanse, aprieten la campanita y compartan el video con todos sus amigos y especialmente con sus enemigos. Me despido, espero que la pasen bien, de que aprendan a jugar y que este juego no se pierda en el olvido. Jueguen, pásenla bien, diviértanse, pero pórtense bien. O al menos, inténtenlo por 10 minutos. ¡Chau!